la realización de esta expoferia, agradecer a los empresarios que arriesgan, que invierten, que se la rifan, y estoy convencido de que vamos a encontrar todas las condiciones, toda la sinergia para que esta expo tenga buenos dividendos, porque se trata de promover a nuestra ciudad. Nosotros estamos en todo momento pensando a nuestro municipio Tlalnepantla como una ciudad, porque eso debe ser ya Tlalnepantla. Y en ese esfuerzo estamos, y para eso necesitamos de las alianzas con los diferentes sectores de la vida cultural, de la vida artística, de la vida empresarial de nuestra ciudad. Entonces nos congratulamos a partir de este momento, comenzamos ya con todos los preparativos, esperamos un aforo importante, toda una campaña de promoción. No creo, sinceramente no creo que todo se reduzca a la feria de Texcoco. Creo que desde Tlalnepantla podemos generar una feria que se convierta en referente, que podamos realizar cada año y que, insisto, tenga dividendos tanto para los empresarios como para nuestra ciudad. Y pues ya instruyo al licenciado Rafael Valdez Peñas, director de promoción económica, para que pues comencemos los trabajos. Destaco también la presencia del comisario de seguridad pública, que tendrá un papel muy importante para preservar en todo momento las condiciones de seguridad. El gobierno, vamos a estar aquí en todas las áreas trabajando para que llevemos a buen puerto esto que lo asumimos como arriesgar, pero si no arriesgamos, pues no ganamos, y estamos dispuestos a arriesgar. Y destaco